¿Lleva cuánto? 22 años, sí. 12 de diciembre, sí, sí, el día de la Guadalupe, sí. Sí, sí. Ni se midieron en eso, sí. Y por último, por último, presidente. Pero es interesante esto. Cuando iban a tomar la decisión de rescatar, así le llamaron a los de arriba, ¿sí? El presidente Zedillo, en ese entonces, expresó en su informe que iba a costar, búsquenlo, también para los jóvenes, el rescate, 125 mil millones de pesos. Y costó, terminó costando, bueno, en una primera etapa, 1 billón. Fíjense en un economista, ya no hablemos del presidente, por último, que se equivoca. Ay, perdón. Por 850 mil millones de pesos. Pero luego, con el pago de intereses, en esos 22 años, pues son como 30, 40 mil millones por año. O sea, ya es otro billón. Y la deuda es también, se mantiene de 1 billón, o sea, estamos hablando de 3 billones. Algo parecido querían ahora con la pandemia, que rescatáramos arriba, que nos endeudáramos, ¿sí? Y dijimos no.